Uno de los conceptos más interesantes del MonsterVerse de Godzilla y Kong, creado por Legendary Pictures y Warner Bros., es la compleja personalidad de Kong, su relación con la tribu de los Iwi, la isla Calavera y las criaturas que viven aquí, así como su posición como un titán alfa, y su rivalidad con el poderoso rey de los monstruos Godzilla. Como sabemos en la tercera película del MonsterVerse, el poderoso y escalofriante King Ghidorah es despertado en la Antártida, y este empieza a desatar un caos y destrucción total por todo el planeta. Aunque en la película vemos cómo Godzilla y los humanos junto con otros titanes como Mothra intentan detener a King Ghidorah, realmente en esta cinta no aparece Kong, y no lo vemos de forma directa en la historia. A pesar de que Ghidorah llama a todos los titanes y les ordena que empiecen a atacar y a destruir a los humanos, es por eso que muchos fans del MonsterVerse se han preguntado por qué Kong no respondió al llamado del Alpha, y qué estaba haciendo realmente durante los eventos de la segunda película de Godzilla. Es por eso que en este video explicaré por qué Kong no respondió al llamado de Ghidorah, ni al llamado de Godzilla, qué estaba haciendo durante los eventos de King of the Monsters, y cómo es que el que no participara en este evento tuvo consecuencias terribles para Kong, para la tribu de los Iwi y para la isla Calavera. Como sabemos, durante la trama de Godzilla, Rey de los Monstruos, la doctora Emma Russell de Monarch y el ex militar y ecoterrorista Alan Jonah se unieron y planearon el despertar a los titanes Okayus alrededor del mundo, los cuales se encontraban dormidos o hibernando, para así supuestamente traer un balance natural al planeta. Ellos primero van a la Antártida, para despertar ahí al poderoso y grotesco King Ghidorah, que es un titán extraterrestre. Sin embargo, ellos no saben eso del todo, y lo despiertan ya que buscan que estos titanes regulan a la población humana del planeta, que ellos consideran como un virus, o como una enfermedad que tiene la Tierra. Después de despertar a Ghidorah, Godzilla llega rápido al área, y se enfrenta en contra del dragón de tres cabezas extraterrestre. Es aquí que cuando el dragón está perdiendo, este simplemente se va volando del área, en dirección a la isla de Marán, México. Es curiosamente aquí donde la doctora Emma Russell y Alan Jonah despiertan al titán conocido como Rodan, el cual devasta la ciudad cercana cuando vuela cerca de ella. Luego este titán se enfrenta en el mar en contra de Ghidorah, y al ser derrotado rápidamente por ese titán, Rodan se une a King Ghidorah ya que lo ve como su alfa, y lo ayuda. Es aquí también en el océano que aparece el majestuoso y poderoso Gojira, quien se enfrenta en contra de King Ghidorah, y lo consigue lastimar mucho, y por poco lo derrota. Sin embargo, los científicos de Monarch y los militares deciden que para acabar con King Ghidorah deben de usar el destructor de oxígeno, que es un arma experimental muy poderosa, que puede acabar con los titanes al detonarla. Desafortunadamente, al explotar el destructor de oxígeno, este deja casi muerto a Godzilla. Sin embargo, no le hace nada a King Ghidorah, porque él es un titán alienígena que cuenta con una biología completamente diferente a los titanes de la Tierra. Y es así que sin el Rey de los Monstruos, Ghidorah procede a hacer su llamado del Alfa sobre el volcán de la isla de Mara, y así despierta a todos los titanes alrededor del planeta, y les ordena que causen destrucción, caos y muerte con los seres humanos. Es en estos momentos que la novelización oficial de la película de Godzilla King of the Monsters nos da más información respecto al paradero de Kong, y qué estaba haciendo realmente en estos momentos. La novela nos dice lo siguiente: Kong escuchó el llamado del Alfa. Él ya había escuchado llamados así en el pasado, no como los rugidos o los llamados que hacen sus enemigos que mataron a sus padres, los que viven debajo de la isla. No, esos llamados eran de otros titanes similares a él. Cuando Kong era joven, él no los escuchaba con frecuencia, pero en las temporadas y tiempos más recientes, esos llamados eran cada vez más frecuentes. Kong recordó que una vez él escuchó un llamado de los otros cerca de la isla, muy cerca, pero Kong no quería nada de él, por eso no le importó, y no le hizo caso. Pero este nuevo llamado era diferente, le ordenaba que fuera con él, y que cazaran todos junto a él. Curiosamente, Kong escuchó muchas respuestas al llamado, lo que lo confundió. Durante mucho tiempo, muchas temporadas eran iguales. Las lluvias venían y se iban, los animales de la isla nacían y morían, y este ciclo se repetía una y otra vez, y él era feliz y disfrutaba del proceso. Pero esta vez, con ese llamado, algo había cambiado, y Kong lo sentía. Esto lo dejó intranquilo y preocupado. También esto lo hizo enojar un poco.
El cambio no era bueno. Kong solo quería que se mantuvieran lejos de él esos otros. A Kong no le importaban lo que hicieran, sus lugares o sus islas, y más les vale que no vinieran por su isla tampoco. En estos momentos Kong sintió movimiento en las rocas debajo de la isla, y su enojo y su furia aumentaron mucho. Los moradores de lo profundo de la isla también escucharon el llamado del Alfa. Esos seres con cabeza como de hueso que atormentaban sus sueños se estaban despertando otra vez. Kong sabía que el descanso había terminado, por eso él rascó sus costillas y empezó con su cacería. Todo este fragmento de la novela nos revela algo muy interesante, y es que Kong sí escuchó el llamado del Alfa de King Ghidorah, pero decidió ignorarlo, ya que él no quería tener nada que ver con los otros titanes. Un punto bastante curioso es que la novela dice que Kong desde su adultez empezó a escuchar con mucha frecuencia algunos llamados de otros titanes, pero él siempre los ignoró también. Esto hace una referencia directa a Godzilla, cuando él despertó y fue en contra de los mutos. También este fragmento nos muestra todo desde el punto de vista de Kong, ya que él entiende que existen los llamados del Alfa de otros titanes como él, y sabe diferenciar que no son los mismos a los llamados que hacen los Skullcrawlers o Trepacráneos. También la novela nos muestra que Kong es muy feliz en la Isla Calavera, y que es increíblemente inteligente, además de que cuenta con su personalidad propia más humana, ya que él decide de forma deliberada el no hacerle caso a King Ghidorah o a Godzilla, cuando estos lo llaman. Lo que hace enojar mucho a Kong es que King Ghidorah despertó nuevamente a los Skullcrawlers, y estos quieren hacerle caso y ayudarle con su destrucción, pero Kong no los va a dejar, y por eso acaba con todos. Por último, la novela nos deja claro que con ese llamado del Alfa de King Ghidorah, y con el que ese ser se despertara, Kong anticipaba que las cosas iban a cambiar para mal, y que los otros titanes iban a invadir su isla, además de que él presintió un mal que lo dejó muy intranquilo y perturbado. Este cambio que perturba a Kong es algo mucho más siniestro, que se nos revela en los cómics precuela de Godzilla vs. Kong, titulados Kingdom Kong, así mismo como en la novelización oficial de la película, y planeo cubrir a detalle este tema un poco más adelante en el video. Como podemos ver al final de Godzilla Rey de los Monstruos, Godzilla consigue derrotar a King Ghidorah, y este se proclama como el Titán Alfa y el líder de todos, por eso hace un grito o un rugido de victoria, y todos los otros titanes se inclinan frente a él porque lo ven como su alfa. Es por eso que lo empiezan a obedecer en todo, y es así que Godzilla los manda a todos a hibernar. Curiosamente, Kong también escucha este llamado del alfa, y lo ignora por completo, ya que él se ve a sí mismo como alguien aislado de todos los otros titanes, y solamente quiere vivir en paz y no ser molestado. Lamentablemente para Kong, muchos titanes sí llegaron a la Isla Calavera, y convergieron aquí, lo que desestabilizó un poco la isla y los ecosistemas, ya que muchos de los titanes fueron atraídos aquí porque existen entradas a la Tierra Hueca o a la Hollow Earth, que se encuentran en lo profundo de ese lugar. Realmente no se nos explica qué pasó con estos titanes, y si se fueron o no de la isla. Sin embargo, se implica que los titanes alfa que llegaron a la isla sí se fueron de este lugar rápidamente, y Monarch, al ver toda la atención que recibió este lugar por parte de los titanes, decidió mandar más de su gente y recursos para que investigaran a la Isla Calavera y a la Tierra Hueca como tal. Quizás sí es muy probable que algunos titanes no alfa o criaturas más pequeñas sí se quedaran en la isla, aunque esto no está confirmado. De cualquier manera, es en estos momentos que Monarch trata de enviar una expedición a la Tierra Hueca. Sin embargo, Houston Brooks, el investigador de Monarch, se da cuenta de que una poderosa tormenta tropical va a dirigirse al sistema de tormentas de la isla. Por eso el científico dice lo siguiente: esta tormenta empezó cuando yo estaba en China con Mothra, una super tormenta en el Océano Pacífico, como nunca antes se había visto en la historia. Hasta donde sabemos, esta tormenta empezó poco después de que el monstruo cero o King Ghidorah dejó México, un regalo para que nunca lo olvidemos a este demonio. Los vientos de esa tormenta llegan a más de 750 kilómetros por hora. Su aire es tan denso que crea nuevos ciclones cada 5 minutos, y los trombos de la tormenta llegan hasta el suelo marino. De alguna manera muy extraña, esa tormenta se quedó en el océano casi en el mismo lugar por 2 años, pero la semana pasada y de un día a otro, la tormenta cambió de curso, y ahora se dirige de forma directa a la Isla Calavera.
También Houston Brooks se da cuenta que hubo un sismo en la isla y poco después la tormenta se empezó a mover. Eventualmente esta llega a la isla Calavera y destruye de cierta forma el sistema de tormentas perpetuo que la mantenía oculta, ya que básicamente movió el sistema de tormentas a la isla, lo que empezó a causar inundaciones, destrucción y alteró todo el ecosistema de la isla, lo que provocó una oscuridad perpetua en este lugar, y por eso emergió Camazotz de la Tierra Hueca y devastó todavía más la isla. Las inundaciones y todo el caos acabaron con la mayoría de los animales y titanes que vivían en la isla, y también con una buena parte de la tribu de los Siwi, con muy pocos supervivientes de estos que fueron desalojados por Monarch, y con Kong que perdió su hogar, y su papel como aquel que mantenía el balance natural en la isla, lo que básicamente de una forma trágica y oscura hizo realidad esa pesadilla de perderlo todo. Es así que para mantener a Kong a salvo, Monarch creó el Domo Especial, para que así Kong no intentara salirse de la isla o de las ruinas de esta, y para que Godzilla no lo viera como una amenaza. Es probable o por lo menos un poco plausible que si Kong ayudaba a Godzilla a tratar de derrotar a Ghidorah en México, que esto nunca hubiera pasado. Sin embargo, Kong al no querer involucrarse con los otros titanes, de cierta forma provocó la caída de la isla Calavera, y se quedó sin su gente a la cual proteger, ni tampoco a los diferentes animales de la isla. Yo teorizo que quizá lo que provocó que las tormentas se movieran de lugar fueron los experimentos de Apex Cybernetics, con el cráneo de King Ghidorah y con Mechagodzilla, ya que como sabemos gracias a la novelización oficial de la película, de cierta forma al hacer todo eso revivieron a ese titán monstruoso y bastante malévolo, y quizá fue esta conciencia de Ghidorah la que de forma telepática movió la tormenta que siempre lo acompañaba, y despertó nuevamente a Camazotz, el cual al moverse provocó el sismo de la isla Calavera, ya que los eventos del cómic de Kingdom Kong se llevan a cabo en el año 2021. Sin embargo, en estos cómics se nos revela que King Ghidorah despertó a Camazotz en el año 2019 y lo mandó a San Diego a que destruyera la ciudad, cuando este hizo el llamado del Alfa. Sin embargo, cuando fue derrotado, Camazotz se volvió a dormir. Por eso, si tomamos en cuenta esta teoría y las profecías de los Siwi respecto a Camazotz, quizá la isla Calavera ya estaba destinada a caer de cualquier manera, inclusive si Kong no actuaba. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de por qué Kong no respondió a los llamados del Alfa de Ghidorah y Godzilla, y cómo es que la isla Calavera fue destruida. Sinceramente, este tema me parece uno de los más interesantes respecto al personaje de Kong, y a esta versión del MonsterVerse, ya que se nos revela que es gracias a que es un titán alfa, que él siempre se dio cuenta de todo lo que pasaba en el planeta, y cuando otros titanes lo llamaban. Sin embargo, como él era muy feliz viviendo tranquilo en su isla, por eso mismo no les hizo caso, y prefería no intervenir para nada, lo que al final puede ser que de manera indirecta provocara la caída de la isla Calavera, aunque esto no está confirmado, y se presta a la interpretación de la audiencia. Esa parte de la personalidad de Kong, y que es muy introvertido, me gusta mucho, ya que lo hace más entrañable, y sí podemos entender esa parte más humana que él tiene. Por eso mismo pienso que este es un tema muy interesante, que ya era hora de cubrir en el canal, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías el por qué Kong no había respondido al llamado de Alpha de Ghidorah o de Godzilla? ¿Sabías las consecuencias que Ghidorah provocó en el planeta y cómo esto destruyó a la isla Calavera? Y por último, ¿crees que si Kong hubiera ayudado a Godzilla, que la isla Calavera no hubiera caído, o crees que la isla estaba destinada a caer de cualquier forma? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué Kong no respondió al llamado del Alpha ni de Ghidorah o Godzilla del épico MonsterVerse. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.